Y estamos de vuelta con la última parte de este resumen de la quinta parada en Movistar, donde los barquisimetanos disfrutaron de un excelente día de golf. La preparación de la cancha estuvo dada a unas condiciones muy buenas. El rough estaba bastante alto, pero todo en perfectas condiciones. Los greens muy rápidos, mucho viento, buen clima. Y bueno, el torneo se desarrolló en excelente tiempo, en la modalidad de shotgun. O sea que yo creo que es algo que benefició mucho a los jugadores, ya que no se trancó la cancha en ningún hoyo. Y estamos en el hoyo número 15, par 3 de 178 yardas, el hoyo más fácil del Barquisimeto Golf Club, con la partida de los señores Richard Rondón, Renaldo Samcott y Raúl Acevedo. Y Beneblin, el blindaje más liviano del mercado, con un desarrollo único en polímeros de alta resistencia balística y única blindadora nacional patentada y certificada ante la Dirección de Armamentos de las Fuerzas Armadas, con una planta de más de 2.000 metros y más de 30 años de experiencia en el área automotriz. Beneblin, los mejores precios del mercado, ofreciendo a sus clientes vanguardia, calidad y mayor rentabilidad de su inversión. Tradición en blindaje automotriz, www.beneblin.com. Y Richard Rondón, con la oportunidad de llevarse un birdie con este pot que cae muchísimo de derecha a izquierda, casi logra embocarlo. Y Raúl Acevedo, lo vemos allí completando su tercer golpe en este hoyo número 15 para llevarse un par. Bueno, el torneo ha estado bastante fluido, la organización ha sido muy buena. Hay que darle las gracias a la gente de Movistar por seguir apoyando y patrocinando estos eventos deportivos. El juego ha estado regular el día de hoy, empecé un poco mal, después mejoré un poco y bueno, estoy tratando de rematar, que ya me faltan dos hoyos para hacer lo mejor posible. Volvemos al hoyo 16, par 4 de 356 yardas, con la partida de Ricardo Adalfio, Carlos Trujillo, Alexis Espósito y Gerson García. Y Carlos Trujillo con una excelente explosión en el búnker. Allí vemos cómo deja esa pelota muy cerca del hoyo. Gerson García ejecutando su tercer tiro desde las afueras de green. Una posición bastante complicada, ya que desde allí ese tiro tiene muchísima caída de derecha a izquierda. Un torneo donde la cancha del Barquisimeto Golf Club se llenó con más de 100 golfistas muy entusiasmados por participar y apoyar con su juego a la Fundación Telefónica. Y el ganador de la primera categoría, precisamente el que se encuentra en pantalla, el señor Ricardo Adalfio, quien ejecuta este pot en su vida a la perfección, llevándose un par. Y el hoyo 17, par 5, handicap 4, 531 yardas. Allí Giuseppe Nardelli junto a Fernando Guedes y Julio Milito. Estos torneos se siguen realizando cada día en toda Venezuela, como se está realizando aquí en el estado Lara, en Barquisimeto. Bueno, una vez más y por otro año consecutivo, pues estamos participando en este torneo de Movistar con los grandes amigos de esta gerencia regional centro-occidental. El torneo, la verdad, que siempre se ha distinguido por una gran camaradería, muy buenos amigos, muy bien atendidos, muy pendientes de todos los que participamos, y la verdad que, como siempre, pues las gracias a Movistar por invitarnos y permitirnos estos ratos de esparcimiento. El señor Julio Milito con ese pot en bajada con muchísima caída de izquierda a derecha para llevarse el par. Nos sentimos muy agradecidos con esta empresa, ya que está fomentando pues este gran deporte que en la región sale egresado por participar bastante gente, y tenemos un clima bastante agradable. Ha hecho bastante sol, tenemos una cancha bien estable y por supuesto la atención de esta gente de Movistar pues 100% muy muy buena. Y los resultados de esta quinta parada de la quinta gira Movistar: en la primera categoría, el triunfo para Ricardo Adalfio con 73 golpes.
En la segunda categoría, el ganador fue el señor Homero Jiménez con 82 golpes. Y en la tercera, José Pereira con 93 golpes. Me fue bastante bien en el torneo, muy agradable la parada de Movistar. Estoy bastante contento con el juego de hoy, contento también con la cancha, la tienen en perfectas condiciones. Y mira, te puedo decir que, bueno, un poco difícil, viento, pero bueno, pudimos arreglarnos haciendo buen swing, tuve bastante suerte hoy y mira, muy feliz pues por haber ganado. En mi caso, la dificultad estuvo en los pares 3. Hice un buen trabajo, sobre todo en la segunda vuelta, donde jugué 2 más. Agradecer una vez más a Movistar por este torneo extraordinario y evidentemente agradecer al Todopoderoso que nos dio un día fabuloso. Para Hoyo 19 del programa de Golf de Venezuela ha sido un verdadero placer haberles podido llevar otro torneo corporativo desde la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. Así es, estén pendientes de nuestra programación y visiten nuestra página web www.hoyo19tv.com, donde podrá ver este y muchos programas más en línea.